Hey, ¿qué pasa? ¿Cómo estáis? Welcome otra vez aquí en JKC Life y bienvenidos. La verdad, que la gente me lo iba pidiendo cuando he subido el mejor 11 de la temporada. Me ha dicho, hostia, JKC Life, ¿por qué no subes el 11 de jugadores que han decepcionado? Y digo, bueno, pues haré un 11 de decepción. Y he de decir que si queréis que continúe con esta sección y queréis un 11 revelación de la temporada, también. Apoyad este vídeo y si veo que tiene apoyo, haré también el 11 revelación de la temporada. De momento vamos a centrarnos en el 11 decepción, en mi opinión. Los jugadores que, pues, me esperaba un poco más de su nivel, ¿eh? O que se esperaba más de su nivel y que no ha dado la talla, ¿no? <coughs> la verdad que había mucha competencia, <coughs> pero yo, por lo que he visto, me he decantado por este 11 de jugadores eh, obviamente en los comentarios me podéis dejar vuestra opinión qué jugadores sobran qué jugadores añadiríais vosotros o bien ya más completo ponerme vuestro 11 decepción en la caja de los comentarios que os leo a todos y lo he dicho si queréis un 11 revelación apoyad fuertemente este vídeo con un buen me gusta y pues si tiene apoyo lo haré <coughs> perdón vámonos a la pizarra Aquí estamos. Bueno, ya estamos aquí en el campo. Y lo dicho, vamos a poner 11 jugadores, según lo que yo he visto, según mi opinión. Y antes de entrar al trapo, quiero pues, aconsejaros que os suscribáis al canal si os gusta el contenido que aquí. No vais a aburrir, no vais a aburrir ya hemos pasado los 60.000 suscriptores. Esperemos que esto vaya más. Así que, si todavía no lo estás, suscríbete y activa la campanita para no perderte ni un solo vídeo más. Así que vamos con la portería, señores. Lo siento, sí, confirmo. En portería tenemos a Thibaut Courtois. Llegó como la gran estrella, prácticamente. Florentino lo postuló como el mejor portero del mundo, el mejor portero del Mundial. Eh, y bueno, pues realmente en el Real Madrid a mí me dejó muchísimo que desear. Así que yo pongo como Thibaut Courtois, portero de excepción de esta temporada. ¿no? Sigamos con el lateral izquierdo, Marcelo. <laughs> es la verdad, es la verdad, Marcelo, decepción total, de las peores temporadas que he visto de Marcelo sin lugar a dudas. Un Marcelo, un lateral que normalmente se suele posicionar como los de los mejores laterales del mundo por su consistencia ofensiva y por lo que aporta a un equipo, ¿no? Como el Real Madrid. Esa temporada no ha aportado nada, señores. Sigamos con la medular. Tenemos a Samuel Untiti. Lenglet le comió la tostada. Un sitio estuvo lesionado y no ha podido volver a recuperar la titularidad. <coughs> no se ha ido a aprovechar los minutos. Y después de haber ganado un mundial ¿eh? haciendo una competición excelente, pues ha, dado mucho que desear, ha dejado mucho que desear esta temporada en, eh, en el FC Barcelona. Sigamos <coughs> con Rafael Barán, otro que tal. También hizo un mundialazo con Francia. Y esta temporada del Real Madrid ha sido pff, bastante mala, la del francés. <laughs> ha sido bastante mala. He visto todos los partidos, obviamente, del Real Madrid. Y la verdad que, para el nivel que tiene Barán, se esperaba muchísimo más de él en el día, en el día de hoy, ¿no? Para, para lo, lo jugador que es. <laughs> Lateral derecho. Tripier también hizo un gran mundial. Tenían muy buenas expectativas para esa temporada con. Con este jugador, y pues a mí, pues, ¿qué queréis que os diga? He visto partidos del Tottenham, he visto <coughs> también la el, el Champions, y es que a mí digo, pero es que qué torpe, tío, es que qué torpe, ¿no? ¿Sabes? Aquel tripier en el mundial que tenía un guante en la bota, que ponía varones donde él quería, que en varón parado era, in, era increíble, pues no lo he visto, no lo he visto, la verdad, no lo he visto. Vamos a de medular, tenemos a Cross, obviamente, obviamente, Cross. Eh, también se postula, se suele posicionar como de los mejores mediocentros del mundo. Y a día de hoy, en el Real Madrid, ha dado un rendimiento de mierda. Eh, de mierda. <coughs> ha renovado con el Real Madrid. Se va a quedar cuatro años más. Así que, señoras y señores, vamos a seguir tener eh, a, a seguir tragando con, con Tony Cross en el Real Madrid. Otro que también ha decepcionado y es del mismo club. Es que aquí vais a ver muchísimo del Real Madrid. Es Luka Modric. Balón de oro. Balón de oro Modric. Y es que después de ganar el balón de oro, el rendimiento de Modric ha sido de pena. Ha sido horrible. Horrible, horrible, horrible. ¿Eh? No sé si después de haber ganado el balón de oro, que ya se ha asegurado ese año nuevo, ese año nuevo de contrato, diga, ya he hecho mi trabajo o paso de rendir más. No lo sé. No lo sé, pero el rendimiento de Modric ha sido bastante lamentable, ¿no? Para el cartel que tiene. Otro de los que me sorprende: Eriksen A ver. No, no tiene malos números en la Premier He de reconocerlo <coughs> He visto algún partido de la Premier Con Eriksen Y no sé si es la coincidencia Pero yo los partidos que he visto de Eriksen Digo, joder, es que no me ha convencido, coño Y mira que es un gran jugador <coughs> Al igual que También he visto los partidos de Champions del Tottenham Es que digo, joder Y es el mejor jugador del Tottenham, tío O sea, es Yo ya conozco a Eriksen Ya lo he visto muchas veces Y no lo veo a su nivel Para mí esta temporada Floja Floja de Eriksen y yo me, me acabé decepcionando Y acabé decepcionarme con las eliminatorias de Champions League, la verdad Me acabé decepcionando Sobre todo en la final incluso <coughs> Vamos a por la delantera, señores Tenemos a Gareth Bale, obviamente Tenemos a Gareth Bale, donde tendría que haber sido el referente de este Real Madrid Y finalmente, pues al fin y al cabo De, de intentar ser un referente, pues se ha convertido en ser un estorbo ¿Eh? Un estorbo más que un referente, más que alguien importante en el Real Madrid. Lamentable, ¿eh? lamentable el rendimiento de, de Gareth Bale esa temporada. Aparte de lesiones, pero en rendimiento, pff, fatal, dejadez encima, ¿eh? falta de ganas. Eso sí, supongo que en el golf será un crack. no Sigamos también ahora, ¿eh? que nos quedan dos más. Tenemos a Alexis Sánchez. Yo, la verdad, es que se habla poco de este jugador, ¿eh? porque este jugador, en teoría, a mí me encantaba. Me parecía buenísimo. Y joder. He visto lo, lo antes de Alexis Sánchez. Aquí los tengo. 20 partidos jugados en la Premier. Un gol, tres asistencias. Es que apenas juega. Es que el rendimiento de Alexis Sánchez es penoso esta temporada. Ha ido de más a menos, pero vamos. está cayendo un picado de una manera impresionante. O Alexis Sánchez es que. Aquí podría haber puesto a más jugadores, incluso del Real Madrid. Porque Asensio también ha sido una gran decepción para, para este. Para esta temporada del Real Madrid. También incluso podría haber puesto a Lemar del Atlético de Madrid. Pero bueno, me he decidido más por, por Alexis Sánchez. <coughs> y de delantero centro, esta vez sí, del Atlético de Madrid. Voy a poner a Diego Costa. Diego Costa no ha aportado absolutamente nada en este Atlético de Madrid. Esta temporada. Creo que un nivel bastante flojísimo. Cerezo pues ha dicho que incluso cuenta con él para la temporada que viene. Pero vamos, el rendimiento ha sido de pena, ¿no? Así que nada, este es, este es mi once de decepción. No sé qué pensáis vosotros. Courtois en portería, Marcelo lateral izquierdo, Tripier lateral derecho, pareja de centrales con Umteti y Barán, Medular para cross, Eriksen y Modric, y arriba Alexis Sánchez, Diego Costa y Gareth Bale. Sigo repitiendo, señoras y señores, si os gustan estos vídeos haciendo 11, si queréis el 11 revelación, apoyad este vídeo con un buen me gusta, con un buen eh, like, aquí abajo, justo aquí abajo, eh. Y pues eh, mañana seguramente lo haga. No se dio mucho apoyo en este vídeo. <coughs> Quiero dar las gracias a toda esa gente que está apoyando. Porque sé que, que la gente que apoya de verdad es la que se está quedando. Obviamente se ha acabado ya la temporada. Eh, a la gente pues ya le interesa menos, obviamente, ver los vídeos. Y dice, bueno, no se juega liga, no se juega nada, ¿eh? Pues aquí que vamos a ver, ¿no? Pues se equivocan, porque aquí aunque se haya acabado la temporada, aquí seguimos haciendo vídeos. Quedan, pues. Hacer pues muchas cosas, 11. Queda también, por supuesto, comentar nuevos fichajes que harán tanto el Real Madrid como el Barça, rumores. También viene la Copa de América, que también vamos a comentar aquí en directo, narrando los partidos, haciendo crónicas, haciendo previas, haciendo. Mmm, premoniciones. Aquí hay, hay que ver muchas cosas, aunque no haya competición de liga señores. Así que si todavía no lo estás, suscríbete y por supuesto apoya. Con buenos eh, me gustas a los vídeos, señores. Yo sé la gente que apoya este canal. Os conozco. <laughs> y por último, me podéis seguir en mis redes sociales, JKC live tanto en Instagram como en Twitter. Y, pues mira, a ver, al menos puedo hablar, ¿eh? Me he recuperado algo de la voz. Espero mañana pueda tener mi voz potentosa de siempre, ¿no? Así que, señores, un saludo. Espero que hayáis pasado un buen domingo. Y nos vemos en un siguiente vídeo. Chao.